Hola amigos a todos y bienvenidos aquí Javingor en un nuevo video de FK Arena. Hoy os traigo el último evento que tenemos en este juego llamado Gloria Majestuosa y dentro de este evento tenemos muchas cositas que hacer. Por un lado tenemos el gran desfile, que es lo que vamos a ver ahora, el nuevo viaje de las maravillas, y luego tenemos un evento dentro del evento, o una aventura, podemos llamarlo también así, la gracia perdida, que este lo veremos más adelante. Hoy vamos a centrarnos en el gran desfile, que es la nueva aventura Viaje a las Maravillas, como os he comentado, o si tenéis el juego en inglés, The Parade. Y tenemos bastantes recompensas, tenemos moneditas del hotel, cofres rojos, emblemas y tenemos también 10 tiraditas del observador. Así que muy bien, vamos a comenzar esta aventura. Va a ser un poquito larga ya que vamos a tener que conseguir todas las recompensas, pero bueno, para eso estamos, para ver cómo hacerlo lo más rápidamente posible. Sin dilación, vamos a comenzar. Bueno, empezamos en la parte, si nos fijamos, en la parte inferior derecha del mapa, ¿vale? Y aquí veremos ya directamente pues el primer cofre. Pues vamos a irnos a por él, ¿vale? Vamos a irnos por aquí y como siempre es habitual, pues vamos a colocar a nuestro Ainz con la Ainz Comp, que es lo que solemos utilizar siempre. Si tenéis algún otro equipo que os guste utilizar, que esté bien cheto y que lo manejéis bastante bien, pues ya sabéis, dadle caña. Yo voy a darle caña como siempre con la Ainz Comp para hacerlo lo más rápidamente posible. Ya sabéis, Ainz Comp, activamos el auto, desactivamos y activamos para la siguiente. Ahí se me olvidó activarlo para la siguiente, pero hay que acordarse de activarlo en la siguiente. Vamos a pillar todos los críticos que podamos y pillamos el primer mini cofre. Vámonos a por el siguiente. Vámonos por aquí y vamos a por el segundo mini cofre. Activamos el auto, desactivamos y volvemos a activar para la siguiente. Y así todos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Pues pues como no vamos a llegar a los 15 segundos de batalla, nos interesa más este segundo mini cofre. Hay un total de 15 cofres, 14 mini cofres y un super cofre. Vamos a irnos por aquí. Ahí se nos ilumina un poquito más de terreno. Vámonos por aquí, porque es el único sitio por donde podemos ir. Podemos ir por aquí a la derecha, pero vamos a hacernos esto ya. Ya que, bueno, pues nos interesan todas las recompensas, básicamente. No nos vamos a dejar nada por el camino. Luego tenemos que volver. Eso no interesa. Muy bien, vamos a pillar fragmentos, que nos viene muy bien. Porque aquí hay bastantes campamentos, con lo cual, pues con los fragmentos puede ser que nos caigan más, nos dropeen más y nos sea bastante interesante pillarlos a la larga. Vamos, siguiente campamento ahí. Le damos caña y en un toquecito, casi en un toquecito, está hecho. Pillamos por aquí, pues un poquito de regeneración, venga. Siguiente mini cofre. Y pues ya llevamos la friolera de 4. Solo nos quedan 10 más 1. Bien, pues por esta zona hemos recogido prácticamente todo. Aquí nos queda uno, pero bueno, ese ya iremos a por él después. Y una vez que nos hemos limpiado toda esta zonita de aquí, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a irnos por aquí arriba. Subimos más por aquí. Subimos más y llegamos a una zona donde hay fuentes y, bueno, una especie de setos o, bueno, ornamentos aquí en medio, y veremos que aquí hay como tres mansiones, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es hablar con la mansión donde aquí está Rosalind y el amo de llaves Oscar. Vamos a ver qué nos dicen. Bueno, pues nos tenemos que encargar de los bandidos, básicamente de un campamento que hay por ahí y que pues lo tenemos que ir a buscar. Bien, nos dicen algo de alimentos, que si encontramos alimentos, bueno, que vayamos a por ellos, básicamente. Bueno, pues una vez que ya estamos aquí con todo esto iluminado, lo que vamos a tener que hacer
es irnos hasta arriba. Es decir, nos tenemos que ir hasta aquí arriba. A ver, vamos a ver. Nos tenemos que ir a esta zona de aquí arriba. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nos vamos a volver. Vamos a iluminar por aquí. Vamos a iluminar primero todo para ver todo lo que tenemos. Vamos a irnos por aquí. Nos vamos por aquí. Vamos a ver, vamos a iluminar toda la zona para verlo, ¿vale? Y veis que aquí hay una especie de paso y aquí nos impiden el paso. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Este campamento, darle caña, ¿vale? La pista es la baldosa que está quemada. Epa, el auto fuera y ahora sí, el auto para la siguiente. Nos quitamos ese campamento, supuestamente era tocho, la verdad que no. Y bueno, vamos a elegir este mismo y vemos que nos ponen otro campamento más. Bueno, la cosa es que tenemos que llegar hasta aquí abajo, hasta este de aquí abajo, ¿vale? Y la cosa es que nos van a ir apareciendo, ya veis, campamentos a lo largo de todo el camino. Vamos por aquí, vamos a darle otro más, ahí está. Básicamente es todo lo que nos ha pedido Rosalind, que limpiemos todo el camino hasta abajo. Aquí no vamos a pillar esto porque no vamos ni con orcos ni con Ulmus. Bien, y ya parece que sí, ya hemos despejado la zona. Lo primero que hemos pensado es, ¿vamos a tener que hacer todo el camino? No, al final no ha sido necesario. Hay una especie de cueva, cosa de clicar, pero no. Bien, y aquí mucho cuidado porque van a ir apareciendo campamentos a lo largo del camino y no todos los campamentos vamos a tenerlos que hacer. Este sí, vamos a darle cañita. Venga, a la primera, ya en cuanto nos caen unos cuantos boost, ya con la Einzcon vamos chetadísimos. Como no va a morir ningún héroe, vamos con ese y pom pom. Aquí nos acaban de cerrar el camino, no pasa nada. Porque lo que nos interesa es seguir hacia adelante. Así que seguimos. No pasa nada. Seguimos hacia adelante. Muy bien. Siguiente campamento fuera. Piedra lunar. Perfecto. Piedra lunar y piedra solar. Muy, muy, muy recomendarles pillarlas. Y ahora, pues, seguimos por aquí. Vamos a ver si nos aparece... Ahí está, otro campamento enemigo. Aquí no nos queda otra que hacerlo. Y mucho cuidado, porque este de aquí no lo tenemos que tocar, ¿vale? Ese, por favor, no tocar, porque se os lía. Ahí estamos. Muy bien, activamos el auto para la siguiente. Y creador de hielo, perfecto, creador de hielo, creador de fuego, muy buenos. Aquí podemos hacer estos dos. Este no nos interesa de momento. Podemos hacer este más que nada por la recompensa, pero no por el campamento de abajo, sino por la recompensa en el cofre. Vale, pillamos por ahí y mira qué bien nos viene para las piedras. Y pillamos ese mini cofre de ahí. Ningún problema. Pero este campamento no lo tocamos, porque ya veis, o sea, 780, ¿a dónde vamos? O sea, va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no, ese para otro día, sí, eso. Así que vamos a irnos por aquí y seguimos el caminito hasta la zona de abajo que os he comentado. Abajo a la derecha. Esa es la zona que tenemos que pillar. Una especie de reliquia, vamos a llamarlo así. Vamos por aquí, nos aparecen más campamentos, aquí nos vuelve a aparecer la misma de antes, que podemos hacer una pirula y activar esa torre, pero es que eso no lo tenemos que hacer, ¿vale? No os dé por tocar la torre, ¿vale? Esta torre no se toca, aparte que se nos va a dejar. Vamos a irnos por aquí, el de la derecha, no el de la izquierda, ¿vale? La izquierda de todas formas no se puede tocar de momento, luego sí se puede tocar, pero no tocar, ¿vale? Muy bien, y más o menos ya lo tenemos. Ahí estamos, pillamos ahí
Eso. Eso de ahí. Y es otra recompensa. Y ese campamento, pues ya veis que si no va a 780 de nivel, pues va a ser que no. Aparte, no lo toquéis, porque aunque podáis hacerlo, seguramente... Vamos, que no lo he probado, pero seguramente disparará esa torreta. Y si veis, eso va directo a un campamento. Y no va a ser que aniquilemos a alguien. Vamos a dejar tranquila la torreta y ese campamento. Y no vamos a jugárnosla. Vamos a lo que vamos. Hay mini cofre más. Y bueno, pues ya nos quedan cuatro, ¿eh? Ya, la verdad es que vamos muy rápidos. Así que ya, lo siguiente será hablar con la choza, al que nadie aquí. Hombre, Reina. Y Rosalín también. Parece que Rosalín se ha movido, se ha teletransportado. Ahí está. Y aquí vemos una especie de portal. Bueno, pues ahí tenemos que volver ahora al portal. La cosa es que, claro, no se puede avanzar. ¿Por qué? Porque si nos acordamos, han ido apareciendo por aquí por el camino más campamentos. Pero no nos preocupemos, porque hay una forma de saltarnos ese campamento y bueno, esos dos campamentos que no sirven para nada. Y es que, habéis visto que aquí hay un hueco, ¿verdad? Por aquí podemos pasar, no hay ningún problema. Vale. ¿Habéis visto que? Y nos da por pasar por ahí. Esto nos dispara y se lía, ¿verdad? Pues ya entendéis por qué no hay que pasar por ahí. Así que vamos a irnos por arriba. Quería que lo vieseis. No ha pasado nada. Es decir que ha disparado la roca sin más y no ha pasado absolutamente nada. Ahí está. Vale, nos quitamos este campamento que nos impide el paso. Ya más de uno lo ha pensado y ha dicho, va, va a pasar por aquí que parece que hay hueco y parece que... No, no, esto lo han pensado bien para que tengamos que volver por el mismo sitio que hemos venido, sí o sí. Muy bien, y ya estamos aquí. Pues vamos a pillar ataque y ya pues llegamos hasta arriba. Bien, ya hemos salido de la embolada de aquí a la derecha, ¿vale? Pues una vez que ya hemos salido de la embolada de la derecha, aquí tenemos varias cosas que pillar, así que pues ya que estamos por aquí, vamos con ellas, ¿no? A pillarnos ya estos mini cofres que hay por aquí escondidos. Ahora ya que estamos. Perfecto. Y bueno, pues aquí me da igual un poco porque no voy ni con luz ni con zombies, pero bueno. Pillamos mini cofre y aquí pues tenemos otro, ¿verdad? Pues vamos con este. Ahí, tenemos el auto, que no nos olvidemos de activarlo para la siguiente si vais con la iPhone. Perfecto. Y pillamos por aquí, pues capacidad golpe crítico, que nunca viene mal. Y pillamos ese mini cofre de ahí. Vale, perfecto. Vamos a irnos por aquí arriba. Y si vemos, hemos pillado ya todos los mini cofres de esta zona. Y ya solo nos quedarán dos mini cofres, ¿vale? De esta zona había, y recordamos, uno por aquí. Y uno por aquí y otro por acá, ¿vale? Estaban por aquí esparcidos. Bueno. Pues vamos a continuar y, si recordamos, nos han iluminado como esta puertezuela, ¿verdad? Pues vamos a irnos a esa puertezuela, pero antes de irnos a esa puertezuela vamos a quitarnos esto de aquí. Porque al final se nos va a olvidar y la vamos a liar. Así que nos pillamos ese mini cofre y este de aquí abajo. Así ya los mini cofres nos olvidamos de ellos. Ya los mini cofres están, ¿vale? Y ahora sí, nos vamos a la portezuela y ya podemos continuar la aventura sin tenernos que preocupar porque nos hemos dejado por el camino alguna cosa, ¿vale? Así que pues pasamos por aquí y si vemos, aquí hay una luz iluminada, una luz encendida, así que pues la toqueteamos y se iluminan las tres luces, ¿vale? Se ha iluminado esta puerta, con lo cual ya podemos pasar a través de ella, ya que esta puerta está cerrada. Y aterrizamos en otra zona. Esta zona, pasamos a la siguiente.
por esta otra puerta que está iluminada también. Y aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos aquí abajo, le damos a la de abajo, ¿vale? Se iluminará esta. Y ahora le damos a la que se acaba de iluminar, que es esta. Y se iluminarán las otras dos, ¿vale? Ese es el orden. Y ya podemos pasar a la siguiente zona. Ahí estamos. Y en la siguiente zona, pues lo único que tenemos es un castillo pequeño. Vamos a hablar con quién hay aquí. Hombre, Daemon. Y Lorsan. Y Rosalín. Y Daemon. Rosalín está en todos los sitios. Se va teletransportando de un lado para otro. Bueno, pues una vez que ya tenemos esto, nos acaban de decir que algo ha sucedido con esta puerta. ¿Qué ha sucedido con esta puerta? Pues que nos acaban de dar la llave de la puerta y ya podemos pasar. Bien, si vemos por aquí este setillo, esto que se ha movido un poco, que se está moviendo solo, y además que es de distinto color del resto, pues vamos a darle un poquito aquí, vamos a escarbar aquí en este arbusto. Señor bailarín, Lorsan. Vale, andaba algo, parece, ¿no? Ahora ya ha desaparecido de ahí. Y parece pues que se ha escondido, ¿no? Se ha vuelto a esconder en otro sitio, así que vamos a irnos por aquí. Vamos a buscarlo. Aquí hay otro setillo, pero no se mueve. Así que vamos a irnos por aquí. Y aquí hay otro setillo. Uy, parece que este se mueve, ¿no? Vamos a escarbar de nuevo. Y pues acaba de escapar también el ser misterioso, que no es Lorsan, es otro personaje. Y así que vamos a irnos a este otro de aquí, que es el que se está moviendo ahora, ¿no? Vamos por aquí. Vamos por aquí arriba. Y ahora nos tenemos que dar un paseo, porque tenemos que salir, entrar por el otro lado. Vamos aquí. Y ahora sí, lo ha encontrado. Bueno, pues vamos a ver. Ahí está. Y ahora tenemos que volver a la mansión y hablar con el amo de llaves. Así que volvemos aquí, a la mansión, y hablamos con el amo de llaves. Que el amo de llaves, pues ya os podéis imaginar quién es. Oscar, evidentemente, el mayordomo. Bueno, pues ahora tenemos que ir al pueblo que está cerca del mercado. Bueno, cerca es un decir, porque realmente el pueblo está en la esquina inferior, o sea, superior izquierda, perdón. O sea, está en a tomar viento, básicamente. O sea, de cerca, el concepto de cerca lo tienen un poco equivocado. Pero bueno, vamos a irnos por aquí arriba. Aquí se va iluminando todo. Nos vamos por aquí. Vale, y el pueblecito es este de aquí, el azul. Vamos a hablar. Y aquí hay una muchacha. ¿Quién será esta muchacha? ¿Quién será? Os suena de algo, ¿verdad? Ya hemos hablado con ella y volvemos a hablar con ella, ¿vale? Hay que hablar con ella dos veces. Y aquí la tenemos. Muy bien, pues una vez que hemos hablado dos veces con ella, ¿vale? Ahora nos vamos a esta otra, al mercado, y compramos, ¿vale? Hemos comprado vegetales, carne, frutas, aquí hemos comprado de todo. Y volvemos a darle al mercado, porque nos falta de comprar algo más. Y aquí, pues tenemos a Rigby. Y vaya, han vendido los arándanos, vaya por Dios. Así que nos tenemos que ir a la huerta a buscar los arándanos. Bueno, la huerta, ya veis que la huerta es un poco grande. Pero bueno, localizarles fácilmente, porque tienen distinto color. Así que, pues vamos a irnos ahí. Y ya tenemos los arándanos. Así que, pues, ¿qué nos queda? Ir a donde Oscar a llevarme los arándanos, ¿verdad? Así que nos vamos por aquí. Y le damos al super cofre. Y ya tenemos las 10 tiraditas del Stargazer. Pero es momento que todavía la aventura no ha finalizado. Vale, ahí tenemos eso. Y ahora nos vamos a ir aquí, a donde el pescador, porque nos faltan más cosas para el banquete.
Y vaya, el pescador es Kren. Qué casualidad, ¿no? Bueno, le damos una vez, ya le hemos dado una vez. Le damos otra vez. Aquí no hay nada. Le estamos espantando a los peces. Se va a cabrear. Se va a cabrear. Y pues ya están, nos están diciendo que le estamos molestando bastante. Y, uy, acaba de aparecer aquí una casetilla, que es la cocina, ¿vale? Así que nos vamos a ir hacia la cocina. Parece que tiene hambre. ¿Le podemos preparar algo? Uy, la chef. Y ahora ya volvemos por aquí, a donde el pescador. Preguntaron cómo preparar la isla de pirata. Pues sí, lo hemos preguntado. Así que de aquí, de la primera, la delicia de pirata se hace con varios mariscos y se sirve con una porción abundante de distintos tipos de arroz mezclados. Así que le vamos a dar a la opción B. ¿Y qué ingredientes se necesita para prepararla? Le volvemos a dar aquí y lo que hace falta es pescado arcoiris punteado. ¿Y cómo consigo la langosta azul de la noche estrellada? Bueno, pues se debe pescar durante una noche despejada. La opción B también. Así que nos dice, muy bien, pues entonces necesito un pez, una langosta y luego robar. Bueno, robar, lo que es robar. No, robar no. Voy andando, los llevaré yo mismo. Y nos acaban de teletransportar. Nos han teletransportado a la zona de aquí abajo, ¿vale? Y aquí en la zona de aquí abajo vemos que está, pues nuestro pollo. Le damos aquí. Pues nos teletransportamos de nuevo para arriba o para abajo. Ves que no hace nada más. Y pues aquí está el pollo. A ver. Rosa musical, personaje principal. Parece que se va a montar aquí el festival de la música. Efectivamente. Y aquí pues tenemos un poco el festival de la música montado, ¿no? Básicamente, vamos. Y con esto, chicos, pues ya este es el final realmente. O sea, no tiene más el final de esta aventura. Era pues eso que han añadido al final, pues bueno, sí, pues un poco así de pues de nuevo evento. Y hasta aquí, chicos, este vídeo de la última aventura, Viaje a las Maravillas, y de una de las aventuras de este evento. Llamada Gran Desfile. Si os ha gustado el vídeo, dale like y suscribiros al canal para más vídeos de FK Arena. Nos vemos en el próximo.